Bien, buenas noches reiteradamente. Van 6 intentos de transmisión. Por favor, si alguien se puede sumar aquí un momento. Que me diga si se escucha, si ven, si. Bueno, a ver, porque realmente no tiene sentido ninguno. Creyéndote que estás en vivo y no lo estás. Y pierde uno tiempo muchísimo esperando que alguien se conecte. Bueno, ya tengo uno por ahí conectado. Por favor, ponme un comentario y dime si se escucha bien. No puedo verte, no sé quién es. El asunto es que uno quiere hacer todo esto muy corto, güey, pero es que Facebook está tan, pero tan difícil que no notifica, ya no avisa igual que antes. Entonces, a medida de que surgen pues buenas, pues nuevas, ¿cómo es? Actualizaciones y todo, al final lo que se pone es peor. George Torres, mi hermano, gracias por ponerme ahí. George Mera, voy a empezar contigo, mi hermano, porque esto quiero hacerlo bastante corto, ¿eh? Simplemente voy a decir estas palabras. ¿Cuántos presos políticos no han existido a raíz de la historia de Cuba? Teníamos los plantados. Tenemos los que cayeron presos por tenerse divisas. Todo eso fue preso político. Todo eso completamente. Todo lo que ha pasado a raíz de la historia. No. Vamos a adentrarnos un poquito más para acá. Esto es cortico, corto, corto. Tuvimos la protesta de obispo. Gente presa. ¿No verdad? Ok. Tuvimos después los activistas que cayeron presos antes del 11 de julio. Tuvimos después los del 11 de julio, los después del 11 de julio. Y ahora tienen más. Ahora, internacionalmente quieren hacer algo. Entonces quieren exigirle mucho al pueblo para la calle, pueblo para la calle, el pueblo para la calle, ¿qué? ¿Cuántas veces se ha tirado para la calle? ¿Cuántas veces algunos han gritado libertad? ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque tanto las organizaciones internacionales como los congresistas esos internacionales y todo, que supuestamente dicen que abogan por la libertad, es por gusto, socio. Es por gusto. Ahora mismo, tico, alemán más fuerte allá en Santiago de Cuba, la familia no aparece, y al final de la jornada, ya los activistas, somos la familia, estamos posteando una foto, hacemos una transmisión en vivo, pidiendo su libertad, pero al final de la jornada aquí, ¿dónde está? Está en una prisión, está en una prisión. Y se ha publicado muchísimo y todo el mundo sabe aquí la situación de los presos políticos, sabe toda la situación. José Antonio Vito, bienvenido mi hermano. Sabe la situación verdaderamente de todo lo que pasa en cubano de a pie en Cuba e internacionalmente nadie hace nada. Nada. No me estoy refiriendo a los que viven fuera, que son parte del exilio, ni los hermanos que quieren la libertad de Cuba. Me estoy refiriendo a los llamados políticos. ¿Ves? Que mucha demagogia y mucho protocolo y mucha diplomacia y mucho qué sé yo, pero al final es, tú sabes qué es lo que es. Mucho ruido y pocas nueces, porque al final, política, para mí, y yo no me voy a postular aquí, yo soy activista independiente dentro de Cuba, ni pertenezco a partido, ni pertenezco a organización, ni pertenezco a nada. Ni yo ni mi esposa. Y muchos somos independientes dentro de Cuba. No pertenecemos a nada. ¿Por qué? Porque nadie hace nada por nadie. Es por gusto. El pueblo cubano está desarmado. Acaben de entenderlo, hermano. Está desarmado. El pueblo cubano no tiene madurez política. El pueblo cubano no tiene madurez absolutamente educativa. No tiene madurez histórica. Y cuando sale a la calle lo que te sale a pedir es comida. Porque está muerto de hambre. Pero cuando sale a pedir libertad, ¿qué pasa? Preso.
Y sigue gente cagando presa. Y siguen todavía personas que creen de que alguien que pertenece a alguna organización, lo mismo que parlamentos europeos y todo, podrán abogar a favor de la libertad de los presos políticos y todo. Pero al final, ¿qué? ¿Dónde están las sanciones para el régimen de los Castro? Y siguen impunes ahí. Y siguen acabando con uno. Y sigue la seguridad acosando a los disidentes. Y sigue la seguridad metiendo presos a gente por gusto. Y al final, los criminales y los delincuentes que tienen que ser sancionados, nadie los sanciona, nadie toma medidas. Ni creo en ONU, ni creo en UNICEF, ni creo en OEA, no creo en nadie. En nadie creo yo hasta que no se me demuestre lo contrario. Y ojalá existiera verdaderamente alguien con vergüenza que en vez de venir aquí y hablar con Díaz-Canel en La Habana, hablara con los activistas. Hablara con los activistas. Porque a mí no me puede decir nadie que no saben quiénes son los activistas en Cuba. Dentro y los que están fuera, obligados a salir de Cuba, exilio forzoso, los exiliados. ¿Dónde están esas organizaciones? ¿Dónde están esos congresistas? ¿Dónde están? Uno se pronuncia así y al final, ¿qué? Uno no hace nada. ¿Cuánta gente votan en la OEA en contra del régimen? Dos o tres. Los demás se abstienen y los demás votan a favor. ¿Qué bola? ¿Cuál es la complicidad que hay? Ahora lanzaron la bola de que le van a prohibir las visas a los gobiernos que tienen que ver con los médicos cubanos. ¿Qué? ¿Y qué resolvió? ¿El pueblo sigue oprimido? Ahora mismo Alemán Más Fuerte está preso. Manolito de Pinar del Río, preso también. Una fianza de 500 mil pesos. ¿Dónde está? En una prisión cumpliendo. Ahora Alemán. Y siempre lo mismo es para chuparle el dinero al que se fue. ¿Por qué no van a dejar ese mano desprotegido? Yo en lo personal, yo en lo personal, yo en lo personal. Cuando yo caí preso el 11 de julio, el mismo 11 de julio yo fui detenido. El mismo 11 de julio yo fui detenido. Mi juicio fue en 9 días. 9 días porque mi sanción iba a ser corta. Yo cumplí no, solamente 9 meses. 9 meses cumplidos hasta atrás. Conmigo no hubo nada, ni yo quería absolutamente, ni condicional, no quería nada. De la seguridad del Estado no quería absolutamente nada. Y mi familia, por no tener esa madurez política, por no tener el conocimiento ese, puso un abogado equivocadamente. Yo no quería que pusieran abogado. Tú quieres meterme preso, usted lo pone de oficio. Pero yo no te voy a gastar un peso en ninguno de los bufetes colectivos cuando aquí, fiscalía, bufetes colectivos, tribunales, lo mismo que provinciales, que municipales, que el Tribunal Supremo de La Habana responde al Partido Comunista de Cuba. Entonces, ¿para qué? ¿Qué opositor aquí en Cuba tiene absolutamente derecho? No tiene ningún derecho. Al final te van a sancionar y la vas a tener que jalar hasta atrás. Mira ahora mismo, Samuel Pupo Martín, preso político, manifestante del 11 de julio, de allá de Matanza. Tuvo que jalar en Ahuica. ¿Tú sabes lo que es Ahuica? Ahuica, lo dice. O te ubica o te ubicamos. ¿Tú sabes lo que sufrió ese hombre? ¿Tú viste cómo salió ese hombre? ¿Tú sabes cuántos presos políticos van a salir así? Peor que Samuel. Porque Samuel estuvo, yo creo que fueron 2, 3 años preso. Y salió de peeta. O 4, no sé. Ahora no veo bien la cuenta. Yo, que jalé 9 meses, salí así. Muriéndome de flaco también. Sí, con la convicción, el principio bien, 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 bien definido. Ok, todo muy bien. Pero al final, las prisiones en Cuba no son prisiones, son campos de concentración. Campos de concentración. Campos de concentración. ¿Y tú crees que eso no lo saben esas organizaciones? ¿Y tú crees que no lo saben eso con el Congreso y los parlamentos y los qué sé yo? Y al final de la jornada, ¿qué? ¿Cuántas manifestaciones no se han hecho en el exilio? ¿Cuántas manifestaciones no se han hecho frente a la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York? ¿Cuántas no se han hecho frente a la Casa Blanca en Washington? Y al final, ¿qué? Señores, grábense esto en la mente. No pueden hacer que un sordo escuche y que un ciego vea. Quien te quiere escuchar, te escucha. Quien no te quiere escuchar, no te escucha, aunque sea ni siquiera si le grita. Y quien te quiere entender, te entiende, incluso si no le hablas. Entonces vamos a dejar ya un poco esa, vamos a decirle a esa inocencia, inocencia, de creer de que realmente alguien vaya a hacer algo por el pueblo cuando salga a la calle. Ojalá y me equivoque. Y ojalá que alguien de esos que dice que quieren venir aquí a Cuba y todo se comunicara, en vez de con Díaz-Canel o con los Castro de la cúpula, se comunicara con los activistas dentro de Cuba, que todos nos conocemos. Porque para eso somos figuras públicas visibles en las redes sociales.
los de dentro de Cuba, ojalá y alguien con vergüenza, perteneciente a la ONU, perteneciente a la OEA, perteneciente a los parlamentos de Europa, que no venga a Borrell, porque Borrell es comunista, y se da la mano menos con los dictadores y los tiranos de arriba que están acabando con el pueblo de Cuba. Que alguien con vergüenza que esté allí, porque para mí, hasta que no se me demuestre lo contrario, todo es una complicidad y una corrupción en todos esos parlamentos, en todas esas organizaciones. Y mi respeto para el que verdaderamente tenga vergüenza y se pronuncie a favor de la libertad de los presos políticos. Pero los demás que se abstienen son tan tiranos como los tiranos que lideran Cuba. Dije que iba a ser corta. Entonces, al final de la jornada, siguen los presos. Sigue el pueblo oprimido, pasando hambre, supuestamente donaciones que entran al país se las siguen vendiendo y sigue el crimen organizado, como mismo había dicho mi esposa aquí, y al final qué hola, nadie hace nada, ¿no es verdad? Y sí, tengo que decirlo así con estas palabras. No puedo ser hipócrita. Tan tirano quien nos rige, tan tirano quien los apoya. Todos esos cómplices internacionales de organizaciones de todo que no quieren abogar verdaderamente y hacer prevalecer esa Carta Magna de 1948, que no quieren reconocer realmente que en Cuba se violan todos los derechos humanos y civiles, que en Cuba no hay vida, que en Cuba es un pueblo completamente al declive, una nación que va barranca abajo, que no tiene oxígeno para poder respirar, no puede salir a la superficie, es cada día más apretando y apretando y ahogando más todavía. Cuba necesita, sí, ok, todo muy bien. Cuba necesita, como lo mismo que dices tú, salir a la calle y toda esa historia, pero Cuba necesita sentirse con un apoyo emocional de que alguien, cuando ellos salgan a la calle, el día que decidan salir a la calle, a pedir el cambio del sistema y a pedir libertad, de que alguien internacionalmente los va a ver y va a hacer algo por ellos. Porque Cuba no tiene, el pueblo está desarmado. Las armas lo tienen los dictadores. Por eso es que siguen haciendo las negociaciones que están haciendo, como mismo ayer expliqué, no quiero ser reiterativo, con esos agricultores americanos que son los que le venden el pollo y son los, pero todo es para los hoteles y para su ejército, el pueblo que se muera de hambre. ¿Tú crees que alguien ahí arriba no sabe eso de esas organizaciones? Déjense de locura. ¿Cuántas manifestaciones nos ha hecho Habana de la Torre? ¿Cuántas manifestaciones nos han hecho el exilio? ¿Cuántas manifestaciones nos han hecho hasta en la propia embajada de Cuba, en todos los países, todos los hermanos, en Italia, en todos los países, en Europa, América Central, donde sea, allá en Uruguay, donde sea? ¿Y qué hola? ¿Hasta cuándo va a ser el crimen organizado con esta dictadura? ¿Hasta cuándo va a seguir la complicidad? Alemán más fuerte en Santiago de Cuba, un video que hizo con un pueblo que se puso patria y vida arriba preso. ¿Preso por qué? ¿Qué delito cometió él? Delito es meterlo preso a él. Delito es meterlo preso a él. Delito es cometer todos los crímenes que han cometido la dictadura desde 59 en adelante. Para eso es delito. ¿Y quién los penaliza? ¿Dónde está la Haya? ¿Dónde están esas organizaciones que dice que defienden los derechos humanos? ¿Dónde está la UNICEF que dice que defiende los derechos de la niñez? ¿Dónde están? Quisiera que realmente alguien de vergüenza que pertenezca a esa organización, no conmigo, con todos los activistas dentro de Cuba y también los de fuera que tienen el conocimiento preciso y que saben realmente lo que ocurre en Cuba. Y de hecho, que no le pongan seguridad ni nada y que conversen con la sociedad civil cubana. No que manden a los que ellos mandan, a los comunistas, no, porque esa gente todos están, tú sabes qué. Están comprometidos con el Partido Comunista o son chivatos de oficio. Porque aquí la chivatería no tienes ni que ser ni mercenario. Aquí la chivatería es de gratis. Aquí la gente chivatean de gratis. Porque se creó la ley de envidia. Pueblo contra pueblo. Eso lo creó el castrismo aquí en Cuba. Entonces, vamos a dejar de ser un poco ingenuos. Porque realmente el pueblo de Cuba sí necesita hacer eso, necesita manifestarse en las calles, pero necesita sentirse apoyado emocionalmente por alguien internacionalmente que vaya a abogar por ellos y no lo vaya a dejar morir ahí, ni que los maten a tiro como han matado a mucha gente que han salido a manifestarse aquí dentro de Cuba. Porque el pueblo no tiene armas
Y de hecho, toda la lucha que se ha tratado de hacer a raíz de la historia ha sido por el método pacifista. Pero estos tiranos no creen en pacifismo. Te mato o te meto preso. No hay más nada. Entonces esas organizaciones, y a todos esos parlamentos, y a todas esas instituciones, eso que dice que son derechistas de humanos y toda esa historia, que se dejen de complicidad ya y que se pongan para la talla, que esto está serio, ¿viste? Y es así el pueblo poniendo las bajas. Y sigue la delincuencia en las calles. Y siguen los muchachos perdidos completamente, la juventud, porque la juventud que les sirve está concentrada en los partidos, en la UJC, en la FEN, en la FE. Fíjense que son la juventud más o menos, pero son comunistas, o están bajo la doctrina, el yugo opresor fascista del PCC. La otra juventud en que está, oyendo reggaetón, el chocolate, el otro, el que sé yo, ¿y dónde está entonces? Porque la sociedad civil cubana no está envejecida, pero no envejecida porque tengan adultos mayores, sino envejecida de la mente, porque no sabe pensar. Entonces el que sabe pensar como nosotros, que ya aprendimos a pensar, que ya sabemos de que la vida capitalista que tienen los Castro es la misma que queremos nosotros para toda la sociedad civil cubana, para que aprendan verdaderamente a saber lo que es el derecho humano, a saber lo que es trabajar, a saber lo que es hacer por ellos mismos, porque los gobiernos no están para alimentar pobres. Los gobiernos existen para crear condiciones para eliminar la pobreza y que las personas puedan prescindir de ellos mismos, hacer por ellos mismos y comer lo que ellos quieran. No que nadie te tenga que decir qué tienes que comer en el día. Para eso están los gobiernos. Y voy a terminar ya. Gracias a todos. George, hermano. Gracias. Gracias por entrar aquí. A Fidel Perdomo, a Junior Manuel Gómez Quesada. Gracias, hermano. A Raiza Fuentes, José Antonio Vitton. Gracias a todos los que se pudieron conectar aquí. Fue bastante difícil. ¿Ve? Voy a terminar. Señores, abajo la dictadura de los Castro, Díaz-Canel, todo su aparato represivo y todos sus cómplices internacionales. Ahora voy a ponerle dedo a todas las organizaciones esas. Y alguien de verdad que quiera la libertad, que tenga vergüenza, que no cuesta nada decir y pinchar Facebook y buscar a un activista en Cuba, o a dos y a tres, y ponerse de acuerdo y hacer algo entonces verdaderamente conciso para mostrarle a todas esas personas que son cómplices su complicidad que tienen con el régimen. Que alguien se atreva a hacerlo, que tenga vergüenza de verdad. Que yo sé que los hay, son muy pocos, pero los hay. A todos esos que se abstienen son cómplices igual. Son más asesinos que los propios asesinos de aquí. Porque abstenerse es la mayoría de los votos, si es a favor, se abstienen y se quedan a favor. Y sigue la complicidad. Cuando los Castro tienen islotes en Nicaragua, cuando los Castro tienen negocios en el propio Estados Unidos, burlándose de todo el exilio, de todos los comunistas que están infiltrados allá, y es en todos lados. En España está minado completamente de seguridad al Estado de Cuba, haciendo espionaje en todos los países. Entonces, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿tú crees que esa gente no lo sabe? Que todos esos congresistas, esos, y todas las organizaciones, y los dueños de partidos, y todo. Vamos a estar aquí. Sí, fuerza, fe, fuerza, fuerza. Yo sé que fuerza, sí. Fuerza, pero ya le dije ya, el pueblo sale a la calle, pero el pueblo tiene que tener apoyo de alguien internacionalmente para poder subsistir en la calle. En primera, el pueblo no tiene alimento. Y en primera más todavía, no tiene armas como para defenderse de estos dictadores. Que te van a mandar la policía y te van a mandar todo el mundo para arriba. Y si nada más te atreves nada más a levantarle la mano a un policía, te van a meter un tiro y te van a matar. Entonces, ¿qué bola? ¿Quién los apoya? ¿Quién nos va a apoyar a nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Volver a caer preso o que nos maten? No, así no son las cosas. Y las organizaciones y toda esa gente tienen que dejar de ser cómplices del crimen organizado y de la mafia castrista. Y demostrarle entonces al pueblo de Cuba, no, a todos los que quieren la libertad de los pueblos que viven sometidos en dictadura, de que ellos verdaderamente defienden los derechos humanos. Basta de complicidad con este régimen ya. Que yo sé que Fidel tenía poder de manipulación, que Fidel tenía poder para dormir la gente, pero ya Fidel se murió. Y este no se le parece en nada. Absolutamente en nada se le parece. Porque el narcisismo y la psicopatía que tenía Fidel Castro Ruz ya se eliminó, ya se extinguió. Aunque quede su ideal,
No es Díaz-Canel. Y no es nadie, nadie tiene esa capacidad que tenía Fidel Castro para manipular las masas. Este no manipula a nadie, porque a este el pueblo se le ha enfrentado. Entonces piensen todo lo que le estoy diciendo aquí. Y el que quiera compartir, que comparte, que no esté de acuerdo, nomás me lo dice al privado, no me lo pongas aquí. Bendiciones. Libertad para los presos políticos, libertad para la isla cárcel. Esto es así. Abajo la dictadura de los Castro Díaz Canel. Todo su aparato represivo y sus cómplices internacionales. Cómplice va siendo la OEA, cómplice va siendo la UNICEF, cómplice va siendo. Digo la UNICEF porque es cómplice de que los niños se estén muriendo de hambre en Cuba, de que no tenga medicamentos para contraer una enfermedad, que no tenga insumos médicos en hospitales y se estén muriendo, y que tengan entonces que la familia salir a pedir en las redes sociales un medicamento por un niño. Por eso el UNICEF también es cómplice. Y cómplice la Organización de Naciones Unidas, porque sigue mandando donaciones y se las siguen vendiendo al pueblo. Y eso, ellos lo saben muy bien. Todo lo que hay aquí. Basta ya de paño tibio con la gente. Bendiciones.